vamos a conversar con el ingeniero Juan Carlos Fischer, que tiene una empresa constructora y trabaja con muchas obras viales en nuestro país. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Y bueno, hoy nos encontramos en la ciudad de Londrina, Brasil, para conocer una nueva maquinaria que hace mucha falta en nuestro país. Vinimos a ver esta máquina con mucha expectativa porque el problema de las lluvias en nuestras obras viales se refleja un poco en la productividad de nuestros terraplenes. La mitad del año nos pasamos complicándonos con el terraplén por el clima, por la humedad, por los días de debilidad del sol, por los días cortos de invierno, en que el secado del suelo se torna muy difícil. Y bueno, Romanelli está desarrollando o lanzando, mejor dicho, una máquina que es un secador de suelos. Eso es algo muy novedoso, secador de suelos para compactación. Sí, muy, muy, muy novedoso. Como algo jocoso, te cuento que nosotros, con varios colegas preocupados por el tema hace años, hasta habíamos bromeado y bueno, pensábamos poner algún tipo de calefacción a las rastras o a los estabilizadores de suelo o a las rastras, algún tipo de calentar los discos de las rastras, no sé, algún método así medio... Y bueno, había sido que había alguien que estaba, algún fabricante que estaba pensando en el mismo problema. Hoy estuvimos probando la máquina. Lastimosamente había llovido mucho y bueno, pero igual pudimos ver lo que hace la máquina y después una clase teórica aquí en la fábrica y estamos muy interesados. Es una máquina, es una innovación increíble y bueno, parece que la van a llevar a Paraguay en los próximos meses y la vamos a probar allá. La vamos a probar allá en las obras. Bueno, y también tuvieron la oportunidad de visitar la fábrica Romanelli, porque sabemos que aparte de este secador de suelo, fabrican otros productos que se utilizan muchísimo en las obras viales. Claro, ellos son especialistas en equipos de asfalto, Fernando, o sea, esparcidores de asfalto, regadores de asfalto, máquinas de micropavimentos, todo lo que es asfalto, digamos, ¿verdad? Estuvimos en la fábrica, muy interesante la visita, pero realmente el entusiasmo de los muchachos, porque estamos hoy como creo que 10, 11, 12 profesionales de las empresas más grandes del país, todo el mundo muy interesado en el secado del suelo, ¿verdad? Que es un poco algo revolucionario para nosotros, ¿verdad? Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo esta fábrica. Ok, Fernando. Gracias.